Could love drive you to fly? Could hope be the only way? Soy Eduardo Gasó y estamos aquí en la heladería cafetería italiana de la Plaza Revolución número 2 en el barrio de Gracia de Barcelona. El proceso de elaboración del helado es muy sencillo, funciona a través de las bases. Para los helados de frutas son sencillamente azúcares mezclados con agua. Luego también se hacen los helados de crema, quiere decir, por ejemplo, un helado de turrón, un helado de avellana, con una base de leche. La función de la mantecadora es convertir, pasar del estado líquido del mix que ponemos a un estado sólido. Y lo hace a través de la incorporación de aire de manera espontánea y natural. Dentro de los 26 gustos que producimos todos los días, tenemos unas especialidades. Una de ellas podría ser el higo, que esto se realiza solo en temporada. Y otro, también principal, que no es muy habitual, es la regaliz. Luego tenemos también lo que es la parte de cafetería y yogurtería. Y por último, la parte de crepes y gofres. Aquí estamos en la parte de la yogurtería. Eso es un departamento nuevo creado este año, en el cual aquí tenemos esta vitrina que está toda llena de toppings, que es lo que se le añade al yogur. Una de las características principales de esta heladería es que es una heladería artesana. Se hace todo manualmente con productos lo más naturales posibles y que se hacen incluso la propia base. No hay ningún tipo de desplazamiento del helado, es decir, el mismo día que se produce, por la tarde se vende. Los clientes siempre nos dicen que vienen por la calidad del mismo producto en sí. Dicen que este tipo de helado no lo encuentran en ningún otro sitio en Barcelona. Por su calidad principalmente y por el hecho de que se realiza y elabora todos los días, que sí, de modo que siempre esté fresco, que la gente lo valora de una manera especial. I opened my arms to the end of time. I got one hand.